ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡María Cristo! En Juan capítulo 9, versículo 4 nos dice Jesucristo: entre tanto que el día dura, me es necesario hacer la obra de Dios. ¿Qué hace usted durante el día? Hay flojos que pasan el día durmiendo. Hay gente que pasan el día, mis amados hermanos, hablando mal del prójimo. Hay gente que pasan el día en una cantina. Hay gente que pasan el día flojeando. Pero entre tanto que el día dura, aparte de sembrar el campo, aparte de hacer el trabajo en la carpintería, en la herrería o en el taller mecánico, es necesario hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Predicar la palabra, compartir el evangelio, presentar a Jesucristo a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en la buseta, en todas partes. Entre tanto que el día dura, es necesario hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios es la predicación del evangelio, para que la gente no se pierda, para que oigan acerca de Jesucristo, aunque sea una vez en toda su vida. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.